Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. La polémica por la participación del embajador de Colombia en Nicaragua en un evento del FSLN el pasado 7 de julio, en la antesala al 44 aniversario de la Revolución Sandinista, sigue dando titulares tanto en los medios independientes de Nicaragua como en los colombianos. La crítica hacia León Freddy Muñoz Lopera no ha dado tregua y en Bogotá han recordado que el representante de Gustavo Petro en Managua carga sobre sus hombros dos juicios pendientes que lo involucran con tráfico de drogas. El escándalo se generó después de que medios oficialistas en Nicaragua divulgaran imágenes del diplomático en una actividad partidaria de la agrupación política de Daniel Ortega, donde Muñoz iba a tono con los simpatizantes del régimen. Lucía una gorra con siglas del FSLN y una pañoleta rojinegra. El embajador de Petro bien se confundía con un fanático o con un paramilitar orteguista en plena agitación partidaria. Opositores nicaragüenses cuestionaron el actuar del embajador, pero eso no es todo. A Muñoz, su participación le podría costar el puesto. La Cancillería de Colombia lo mandó a llamar por su animada participación en respaldo a Ortega. La intromisión política del embajador colombiano tampoco le cae mal a un régimen que ha expulsado a decenas de extranjeros bajo el pretexto de que se involucraron en política interna. Ese mismo régimen que también ha publicado sendas notas de protestas ofensivas contra embajadores solo por haber retuiteado denuncias por violaciones a derechos humanos o que han pedido que se liberen a presos políticos. Las manifestaciones de algarabía partidista del diplomático colombiano también recibieron la censura por parte de funcionarios norteamericanos. El senador estadounidense Marco Rubio, por ejemplo, criticó al embajador por aplaudir lo que llamó una revolución marxista sangrienta. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66. Le presentamos Freddy Muñoz, el embajador de Petro, adulador de Daniel Ortega, vinculado con tráfico de drogas. Marlin Balmaceda consultó a opositores nicaragüenses sobre estas declaraciones del embajador de Colombia, su participación en la caminata sandinista y su cercanía con el dictador de Nicaragua. Es admirable lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Esas declaraciones de Freddy Muñoz, el embajador de Colombia en Nicaragua, han desatado una ola de críticas de la opinión pública, tanto en el país suramericano como en los grupos de oposición a Daniel Ortega. No solo las palabras de Muñoz han generado incomodidad, sino también el verlo uniformado, al mismo nivel que cualquier JS. El diplomático participó el 7 de julio en un evento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para el cual fue vestido con una gorra y pañoleta alusivas al partido de gobierno. La celebración era en el marco del 44 aniversario de la Revolución que derrocó el 19 de julio de 1979 al dictador Anastasio Somoza. La molestia escaló a todos los niveles, al punto de considerar que Muñoz se tapa los ojos frente a la masacre y represión dirigida por el FSLN contra la sociedad civil, ese FSLN que el embajador colombiano alaba. ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora!
La Cancillería colombiana citó a su delegado, quien de previo salió en su autodefensa, asegurando que mantiene relaciones estratégicas con el partido en el poder y, al ser el embajador, debe procurar relaciones francas, simpatizando con el otro para lograr los objetivos. Sin embargo, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, resaltó que Muñoz olvidó la Convención de Viena. Yo creo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debería de considerar seriamente el reemplazo del embajador actual que tienen en Managua, porque ha transgredido la delgada línea roja que separa la diplomacia de el inmiscuirse en asuntos de política interna. Recordemos que la Convención de Viena, que es la que regula las relaciones diplomáticas y de la cual es parte Colombia, establece en su artículo 41 de que no pueden los embajadores, los diplomáticos, los cónsules involucrarse en política o en asuntos de estricto interés interno de un país. Dicho esto, también está el tema del fallo de la Haya que se acerca. Entonces, algunas personas han considerado de que su posición de defensa a Ortega podría ser considerada como un acto de traición a la patria. Es una posibilidad. Opositores nicaragüenses como el abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, exigen a Colombia que tome medidas contra su delegado. Lo primero que hay que decir con esto, Martín, es que el embajador Freddy León está violentando, digamos, la política exterior del gobierno del presidente Petro y de su canciller Álvaro Leyva Durán, que ha mantenido una posición crítica, firme, con respecto a la necesidad de que se mantengan incólumes los derechos humanos en Nicaragua, ¿verdad? Y ha tomado una posición casi de militancia del Frente Sandinista, sobre todo en momentos en donde el régimen Ortega Murillo ha sido señalado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el grupo de expertos como, consumador y autor de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad?, en contra de la población civil desarmada. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que señalar es que en efecto hay una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y el derecho diplomático, en razón de que la obligación del representante, el Estado acreditante, es representar los intereses del Estado, ¿verdad?, en este caso el Estado colombiano, en territorio nicaragüense, tal y como establece la Convención de Viena. Sin embargo, aquí estamos ante la intromisión no solamente de los asuntos internos, ¿verdad?, con respecto a la crisis política que hay de Nicaragua, tomando partida al lado de un grupo político determinado, sino que también estamos, sin lugar a duda, ante la confusión de parte del embajador Freddy León, como hacen los agentes de la dictadura, del Estado partido. En esa línea se pronunció Héctor Mairena, representante de la Unión Democrática Renovadora y uno de los ciudadanos a los que Ortega les arrebató su nacionalidad por ser crítico a su régimen. En particular lamento la participación del embajador en esta actividad político-partidaria. De acuerdo al convenio de Viena, los diplomáticos no tienen el derecho de participar en actividades políticas internas en el país que están acreditados. Menos aún en este caso, que es una actividad política partidaria clara, a lo que se suman las declaraciones explícitas que él dio. Ahora bien, entiendo que el gobierno del presidente Petro ya llamó a su embajador en Nicaragua para que rinda cuentas acerca de este hecho. Sería de esperar que sea al menos amonestado y si no destituido. Difícilmente se le va a poder imponer nuevos amos, difícilmente nuevas dictaduras van a poder entronizarse en este país. Este no es el primer caso que salpica a Muñoz. En 2018 se vio involucrado en un escándalo. En una requisa a su maleta en un aeropuerto colombiano le encontraron 145 gramos de cocaína. Pero no solo fue en una ocasión, el ahora embajador fue requisado una segunda vez y de nuevo le hallaron otros 200 gramos de polvo blanco. Sobre el tapete los enredos judiciales que pesan contra él por tráfico de drogas. La captura de León Freddy Muñoz se dio cuando era congresista electo en medio de un procedimiento de rutina.
Muñoz negó que esas sustancias le pertenecieran y afirmó que era un montaje en su contra por parte de las mafias. Según Macfield, el error de tener estos representantes con estos antecedentes y afiliaciones es que Colombia no está apostando por diplomáticos de carrera, sino por políticos metidos en la carrera diplomática. Este señor también tiene antecedentes de supuestas denuncias por narcotráfico. Y ya también otros países han tenido cuestionamientos sobre el manejo de la política exterior de Colombia porque nombran a funcionarios que de diplomacia no saben nada y por eso se ven metidos en serios problemas. Pero ahorita lo fundamental, lo que toca es llamarlo al diplomático a Cancillería y luego tomar una decisión. Yo creo que si la presión sigue aumentando en Colombia, se podría considerar la remoción de su cargo o su reemplazo. El proceso contra Muñoz continúa bajo investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia y aún no hay un veredicto final. En 2018 se amparó en su inmunidad como funcionario público, la que actualmente sigue usando para retrasar el avance en los tribunales. Pausa y al volver Mairena y Barberena analizan las implicaciones para la relación Nicaragua-Colombia, esa cercanía perruna del embajador de Bogotá en Managua con una dictadura descaradamente violadora de derechos humanos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Y allá va el general con su batallón. Freddy Muñoz fue nombrado por Petro como su embajador el 10 de agosto de 2022. El gobierno colombiano, el primer izquierdista en conquistar el poder en ese país, ha subido el tono de las críticas contra Ortega. El punto álgido que desató la molestia de esa administración fue el destierro de 222 excarcelados políticos en febrero pasado y luego la eliminación de su nacionalidad a 317 nicaragüenses. Si toca hacer la diligencia frente al señor Ortega, que se me hace que es uno de los hombres violadores por excelencia de los derechos humanos, yo la hago. A quien escuchamos es al canciller de Colombia, que llama sin tapujos violador de derechos humanos a Ortega. El Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación mostró su solidaridad con los nicas despojados de su nacionalidad y se ofreció a acogerlos para evitarles su condición de apátridas. Opositores esperan que el actuar de Muñoz no responda a un cambio en las políticas de condena contra el régimen Ortega Murillo. Estas implicaciones en efecto jurídica deben de conllevar a que el canciller Álvaro Leyva Durán cancele el nombramiento del embajador Freddy León y nombre a un embajador que realmente represente la política exterior colombiana, pero además de eso que sea en consonancia de respeto a los derechos humanos y de las normas del derecho diplomático. Espero que este comportamiento del embajador de Colombia en Nicaragua no esté reflejando un cambio en la política del gobierno del presidente Petro hacia Nicaragua, que ha sido bastante claro en condenar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y que incluso en febrero de este año, después que 94 nicaragüenses fuimos despojados de nuestra nacionalidad,
condenó el hecho, pero al mismo tiempo planteó la posibilidad de llevar al régimen de Nicaragua a la Corte Penal Internacional. Tras esta polémica queda la expectativa de qué pasará con el embajador colombiano en Managua y las medidas o advertencias que dictará la administración de Petro a su delegado, que salió defensor de Daniel Ortega y admirador de la revolución sandinista. Rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.